Policías de Zapopan, en su recorrido de vigilancia sobre la Avenida Mariano Otero, a la altura de la Avenida Monteverde, en el fraccionamiento natural residencial, asistieron a un sujeto que les pidió auxilio pues lo habían atacado a golpes, mordidas en rostro, además de puñaladas en el abdomen. El afectado, de 35 años, estaba acompañado de una mujer a bordo de un auto de modelo reciente con matrícula del estado de Chiapas y aseguró ser chofer de plataforma. Indicó que trasladaba a un hombre como pasajero y este lo asaltó y lesionó. Posteriormente se dio a la fuga corriendo. Al sentirse lesionado fue tras él y al darle alcance lo despojó del arma blanca y lo apuñaló de al menos siete ocasiones sobre el abdomen. Además le desfiguró el rostro con el cuchillo. El ahora fallecido fue localizado a 70 metros aproximadamente de donde ocurrió la agresión. Policías de Zapopan retuvieron a la mujer, en tanto que el lesionado fue derivado en estado grave al Hospital General de Zapopan a disposición del Ministerio Público.